Saludos y bienvenidos sean todos ustedes. En los comentarios hoy, Luis García, en la narración, Cristian Martinoli. Muchas gracias, señor Martinoli. Ya se siente un estupendo ambiente, ambos conjuntos en el terreno de juego. Así que ruede ya la pelota. Luis Suárez. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Abre la defensa con este pase al hueco. James Rodríguez. Ese balón está largo. La desliza a través de la defensiva. Jordi Alba. Cambia la jugada hacia Neymar. Es más que un simple tiro. Toni Kroos. Balón largo por arriba. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. ¡Iniesta! Toni Kroos. Busca un compañero. Bale está en fuera de lugar. Puede que lo hayan sorprendido en fuera de lugar esta vez. Ha caído en muchos fueras de lugar, señor Martinoli, pero este hombre tiene la capacidad y la concentración necesaria para utilizar una oportunidad y definir el asunto. Sergio Busquets. Rakitic. Y ahora tiene Neymar. Bale no pudo de veras meterla en esa. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. El portero en el fondo. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. ¡Impactante cabezazo! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de locos. No basta con ser rápido, se necesita precisión y sobre todo definición. Rakitic la ha recuperado. ¡Messi! Intenta un pase raso al espacio. Un balón largo hacia el frente. ¡Messi! Luis Suárez. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Benzema! Abre la defensa con este pase al hueco. ¡Atención con el disparo! Y va para adelante. Rakitic. Pelota a la derecha. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? La desliza a través de la defensiva. Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. Vamos, ni el suspiro pudo haber tenido un mejor resultado. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. La desliza a través de la defensiva. Llega el pase cruzado. Y la defensa se mantiene firme en el fondo. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Benzema. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Esto es saque de banda. ¡Qué bien los anticipa en el saque de banda!
Iniesta. Busca a su delantero. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. Modric. La mueve a su derecha. Salió del terreno de juego. Jordi Alba. Tiene un largo trazo hacia adelante. Pepe. Le hace besar el pasto. Y acá viene el pase largo al espacio. Modric. La juega y filtra el balón. Esta jugada fue grandiosa con disparo a portería incluida. Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena ejecución no sirven para nada. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Tiene una linda chance de gol. Es derribado dentro del área y el árbitro no tiene otra opción. Es penal. El árbitro ha marcado penal. Sí, señores, es penal. Tiene la oportunidad de abrir el marcador. Solo necesita batir al guardameta. Anota y pone el 1-0. No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima. Es cierto, el portero adivinó, pero el lanzamiento terminó en la portería. Dieron el primer golpe y fue certero. Pelota al hueco, qué bien la vio. Sergio Busquets. Luis Suárez. Y ahora tiene Neymar. Atención que viene el gol. Pase largo al hueco. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Silbatazo final. Nos vamos al descanso. La diferencia solamente es de un gol. Así que el segundo tiempo puede ser magnífico. Y comienza el complemento. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Toni Kroos. La maneja en largo. ¿Quién puede seguirlo? La tenían muy difícil, pero se salvaron. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. Intenta un pase raso al espacio. ¡Qué gran pase largo! Cristiano Ronaldo. Esta es la buena. La desliza a través de la defensiva. ¡Va a disparar! El balón está dentro del arco.
ahora están arriba por dos. Con jugadores de este calibre no se puede estar titubeando así con la pelota. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. El encuentro está 2-0. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. Rakitic la maneja en largo. Se escapa hacia la esquina. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Rakitic la patea hacia adelante. Y la cuelga desde lejos. Iniesta. Messi. Luis Suárez lanza el balón. Viene con el balón y picotea el esférico. Sergio Busquets. Rakitic. Neymar. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Luis Suárez. Hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Una muy buena demostración de pases cortos. Modric. Abre la defensa con este pase al hueco. La juega y filtra el balón. Iniesta. Pase largo al hueco. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Tiene una gran opción de disparo. Rechazado totalmente. Vaya gol. Otro más. Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. ¿Qué le pasó al guardameta? Una infamia absoluta. Y ahí está su castigo. Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación y fue muy suertudo, ya que la pelota le cayó en los pies. Vuelven a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque. Rakitic. Bale. Intenta un pase raso al espacio. ¡Autogol! ¡Gol! ¡Es un gol en propia puerta! ¡Qué desastre, señor García! ¡Autogol! ¡Gol! ¡Es el segundo autogol consecutivo! ¡Increíble, señor García! ¡Ni usted en sus peores momentos! ¡Autogol! ¡Gol! We'll be right back.